Sí, justamente nos vinimos acá a la escuela porque nos enteramos por medio de la radio de que nuevamente habían entrado a hacer destrozos y a robar acá en la escuela. ¿Qué rompieron ahora? Ingresaron acá por la planta baja, forzaron el candado e ingresaron a las salas a destrozar los armarios, a sacar lápices, cuadernos, libros y hasta una cortina se robaron de un grado. ¿Robaron las cortinas, los libros también se llevaron o solamente hicieron destrozos? Destrozaron, digamos, los candados y llevaron cosas menores, pero que son útiles para los chicos. ¿Qué se puede hacer con esto, Silvia? Esta indefección nosotros vemos en la cara de la directora con los ojos llenos de lágrimas, sin ganas ni siquiera de hablar. En realidad, ya se hicieron muchas cosas en relación a los trámites y las gestiones. También la directora me informó que por parte del municipio le iban a poner un sereno. La policía hace las rondas, viene, va por todo el barrio. Sabemos que no tienen mucha disponibilidad de personal, pero también los que ingresan, los delincuentes, están pendientes de todo eso y al momento que la policía se va es donde entran a destrozar. La verdad que este es un problema que nos está superando, no solamente en las escuelas, en la sociedad toda. Y la inseguridad hoy es palabra corriente todos los días por el tema de las muertes, de los robos, de los asaltos. Es un problema que creo que es una decisión que va mucho más allá de una escuela. Y en este momento usted está reunido con la gente que está trabajando en la obra. Acá hubo denuncias la semana pasada, graves, han involucrado al personal directivo. Justamente por eso estoy acá también, estoy por labrar un acta con todo el personal de la obra para dejar bien delimitado cuáles son sus atribuciones y cuáles son sus límites dentro de la escuela. Y sobre todo para dejar bien aclarado que acá la autoridad en la escuela es la directora y que nada se puede hacer sin que la directora esté informada. No se pueden tomar decisiones de cambios de candado, de trabajar, de guardar y poner cosas sin que la directora sepa. Ahora, ¿por qué se tiene que llegar a esto, supervisora? No sé, realmente uno confía en la gente que viene a las escuelas porque vienen a construir y a hacer algo que tanto se gestionó como son las aulas, que son tan necesarias en la escuela. Nosotros lo que más queremos es que trabajen y yo les he pedido particularmente recién que quiero que sea una obra de calidad, que pongan todo su compromiso. Si se les fue adjudicada la obra al personal para que sea una obra de calidad y que no en la primera lluvia nos demos con que los techos filtran, con que las paredes se humedecen. Entonces ellos están acá para cumplir su cometido, que es trabajar en la obra. ¿Ustedes tenían conocimiento a quienes se adjudicaban las obras y cuándo comenzaban los trabajos? No, eso no es competencia nuestra. La competencia es del municipio, que es el que hace los convenios, no sé, los contratos. Y sí hay gente del municipio que se encarga de recorrer las obras como lo hacen. Y yo pienso que ya la responsabilidad de la obra, de la construcción, es del personal que está y con el encargado que tienen. En esta situación que se ha dado particularmente en esta obra, donde se ha guardado harina, donde se ha manejado la llave de los candados de la escuela, porque es ingresar al establecimiento educativo, ¿qué responsabilidad le compete al personal director? La verdad que la responsabilidad siempre de la directora, tenga conocimiento o no. Si la gente ha cambiado candados y ha ingresado a la escuela en horarios donde la directora no sabía, porque nosotros no estamos tampoco a las 24, aunque estamos a disposición de la escuela, hay horarios en que uno está en la casa y es el momento en que han entrado y han depositado esas bolsas de harina, inclusive se cambiaron candados sin conocimiento de la directora. Por eso es que estamos hoy acá con la supervisora Mustafa para dejar bien establecido cuáles son los límites y cuáles son las atribuciones que tienen ellos en relación a la obra. Ingreso, egreso de la escuela, manejo de llaves y los horarios en que van a trabajar también. Esta situación que se ha generado en la escuela 12 de octubre no es ajena a las otras donde se han adjudicado obras. Lamentablemente, sin estigmatizar a los grupos de trabajadores que están llevando adelante las tareas, son personas que son designadas por el municipio y que en la mayoría de los casos denunciadas por el mismo intendente. ¿Cómo cree usted que puede manejar esto un directivo? La verdad que la designación del personal, como te dije ya, no es competencia de la escuela.
Nosotros estamos sabiendo y lo estamos diciendo en la pregunta precisamente. ¿Cómo cree usted que puede una directora manejar esta gente que en más de una oportunidad el mismo ejecutivo dijo que es inmanejable? Nosotros confiamos en las decisiones, si no confiamos en nuestros gobernantes, no sé de dónde vamos a ir a parar. Confiamos en que se hagan las elecciones y las decisiones adecuadas. Porque tengamos en cuenta que acá estamos con niños. Ellos, nosotros, todos estamos trabajando por los niños. Nosotros tenemos que garantizar y resguardar a nuestros niños. Por eso es que también se valló, entre la obra y la escuela, y hoy vengo yo y están fuera las vallas. O sea que hay cosas que se hacen y que después no sé por qué se cambian los procederes. Yo confío en que la gente, no sé por qué se selecciona. Hay que delimitar la zona precisamente por los chicos, acá hay niños. Exactamente. Para nosotros, el personal que entra a trabajar a la obra es gente extraña a la escuela. Nosotros tenemos que resguardar y proteger a nuestros alumnos. Se había vallado, se habían establecido un límite con vallas, que ahora me cuenta otra gente que las sacaron. Yo también ahora voy a hablar y voy a pedir que los restablezcan a esas vallas. Por ejemplo, tienen el mástil. Cuando nosotros vinimos la semana pasada, el mástil estaba tapado prácticamente por un montículo de arena. Los chicos tienen que usar el pabellón nacional todos los días. Pero esas son cosas, digamos, lógicas. Que no hace falta que yo a un albañil o a un encargado le diga no ponga ahí, porque sabemos que es un lugar donde todos los días se usa y es una ceremonia, digamos, rutinaria en las escuelas. Eso no sabía yo, por ejemplo, pero son cosas que hay que dejarlas bien pautadas y sobre todo no sobrepasar la autoridad de la directora.